Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Hand of Fate. Aquí estamos de nuevo para enfrentarnos al rey de las escamas. Back so soon. I knew you would not falter. A ver si esta vez conseguimos al menos encontrarlo. One more attempt. Vamos a ver, porque hace también algunos días que no puedo jugar y no recuerdo si teníamos que meter. A ver qué cosas. Teníamos Rey de las Escamas, Filos Hambrientos. Al utilizar una habilidad de armas, el jugador consume un punto de comida. Es cierto, tenemos que tener cuidado con eso. Y Erupción, el jugador destapa una carta de la baraja de dolor por cada cuatro pasos. Vale, esto me queda muy malo. Voy a mirar aquí porque no recuerdo, ya digo, si... No, aquí no. Si llegamos a tener algo nuevo. A priori no se ve... Ah, sí, mira, se ve algo nuevo en el fondo. Capucha de carroñero, que quiero... Me gusta siempre ver las cosas que son. Ya no hay nada más nuevo, parece, ¿no? Vamos a quitar... Tenemos muchas capuchas, de hecho, ¿no? ¿Qué hacía esta? No, siempre me equivoco de botón. Es la I. Cuanto menos horas tengo, más daños causarás. Ah, no es mala. No es mala. Al destapar provisiones, destapas dos cartas y eliges una de ellas. También es buena, ¿no? Y este es el de las trampas, pero ya en realidad... Mira, voy a quitarme esta. Porque en realidad ya lo de las trampas lo hicimos. Y es cierto que sí, también hay trampas en mitad del combate, pero... Ay, mira, también... Ah, claro, tenemos esto nuevo. Vale, muchas cosas nuevas por aquí. Anillo de la gula. El juego recibe un 50% más de curación al combate. Sí, puede no estar mal. Anillo del Berserker que hacía, vale. Estoy viéndolo si realmente merecen la pena. Vale, vamos a ir así, venga. Y si tenemos cartas nuevas ahí, seguramente también tendremos cartas nuevas aquí, ¿no? O quizás no. No, no parece que haya nada nuevo, vale. Y lo que sí voy a mirar es las últimas, las que tengo sin tokens. Sociedad secreta. Esta carta no me suena que sea muy... Uy, vale, espérate, la bonita trampa la voy a quitar, esa seguro. Y sociedad secreta, no recuerdo que esa fuera realmente buena, ¿no? Esta, bueno, sí, no, no sé, esa es la que, es verdad, la que llamas a la puerta de unos demonios, ¿verdad? Voy a meter en vez de... Furia de esposa, no recuerdo si era bueno. Voy a meter un sendero sinuoso, a ver si el combate es sencillo. O la de duende, voy a meter la de duende mejor, venga. Voy a sacar el sendero sinuoso. La verdad es que tampoco... Las cartas que son, algunas son bastante malas incluso, ¿eh? Vale, vamos a ir así. Venga, vamos allá. A ver si conseguimos encontrar al rey de las escamas. Después de eso, después de unos días sin jugar, siempre lo paso mal. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. O al menos a ver si conseguimos algunos tokens, ¿no? Que siempre sabéis que, aunque no consiga pasarme la fase, siempre me gusta... Joder, las cartas que me he metido ahí. Siempre me gusta ir adelantando en el juego y ir consiguiendo todos los tokens que podamos. You need to have lived a life that provides enough meat for our deck. Yet, you also need to have enough will to walk through the door. Enough power left to persist. Joder. ¿Ya? Maestro colérico del gremio. Vamos allá. Una noche mientras viajas la... Mientras viajas la calle oscura de Stigal, será por... un hombre noble montado sobre un poderoso corcel te tira al suelo. Vale, esto es lo que había que hacer, ¿verdad? Tenemos que intentar robarle. Vamos a intentar... Buscar el gran éxito. Choose from these options. ¡Hostia! Pues me había parecido que era esta. ¡Hostia! Acercas tu mano a un monedero colgando a poca altura y esta se enreda con las riendas. Eres arrastrado bajo el caballo durante un tiempo. Restapa tres cartas de dolor. Vale, pues ya empezamos mal, ¿eh? I am sorry. 3% de comida. Eso me duele incluso más que la salud, la verdad. 3% de comida es bastante. Carnaval demoníaco. Señor Lionel. Vámonos. Tenemos que andar mucho para llegar hasta él. Vamos allá. Hostias. Que te atiendan, ¿no? I have made my wager. I'll also make my... Pierdes una bendición. No tengo, así que nada. You have questions and mago itinerante. Answers. El mago yo creo que no tenía muy buenas... Vamos a acercarnos a la tienda. De todas formas, no tenía buenas ratio de oro comida. Pero vamos a ver los objetos, a ver si alguno de los que tenemos nos dice al menos lo que es.
algunas de las cosas que son nuevas. No, todo lo tenemos visible. Comprar comida, 1 por 6, yo creo que no, ¿eh? Que los otros son más baratos. Vamos a las otras tiendas, o al menos a esta de aquí, no sé si era de abajo también. Un hombre al mercader te saluda y ofrece un pequeño tesoro para ayudarte en tus aventuras. El repartidor destapa una carta de ganancia. Vale, mira, ya por lo menos podemos ver esta. Anillo batiente. Durante el combate, el jugador recibe 10 monedas de oro al realizar correctamente 10 ataques con el escudo. Anillo del discípulo. Vale, voy a quedarme con el anillo del discípulo solamente por la posibilidad de que nos salga la... Be wary of dipping too far into the fruits of necromancy. Vale, lo voy a coger solamente por los... The seemingly sweet taste conceals an underlying stench of corruption and decay. Joder, ¿no está hablando más de la cuenta esto últimamente? No sé, me parece que cada vez que estoy voy a decir algo, el tío suelta una frase, me tengo que callar, pero bueno. Voy a coger, decía, el anillo del discípulo solamente por aquello de que si conseguimos encontrar la carta de la dificultad esta que tenemos en el juego, que nos pide el anillo del discípulo, pues nos lo quitamos ya de en medio. Aparte, nos daría el token, entiendo. Y nos podríamos quitar esta carta que no me gusta tampoco demasiado. Así que me lo voy a poner. De hecho, podría... Vaya, hombre, 3 porciones de comida por bendición. No tengo bendiciones. Estoy pensando en... No puedo... ¿Puedo desequiparme el anillo? No lo sé. Nunca lo he intentado, ¿no? Me parece. Puedo... Seleccionar. Volver. No, no puedo desequipármelo. O no sé cómo hacerlo. Vale, pues nada, vamos allá. Vamos a ir hacia aquí, vamos a comprar aquí comida, que yo creo que aquí sí. Bueno, no, el joyero tampoco es que tenga... Vaya, hombre, a medida que te acercas al mercader es un yalbos que dice: ese saco de monedas que lleva parece muy pesado, amigo, déjanos aliviarte un poco. Vale, una emboscada que será más... Hostias, no son magos, rey de las arenas. Bueno, no sé si casi que prefiero el rey de las arenas a los magos, en realidad, no lo sé, no lo tengo muy claro. A ver si el mapa... Pues sí, sí que es pequeño, estaba diciendo que a ver si no era muy... No era muy pequeño el mapa, pero sí que es pequeñito. Parta, parta. Vale. Bueno, lo estaba pensando, digo, mierda. Estaba pensando, digo, por ahí hay una trampa, y lo sé. Y justamente me la he comido. Vale, puedo bloquear tranquilamente. Estaba pensando que no podía bloquear, pero sí que puedo hacerlo. Estaba bloqueando, pero no ha podido. Quería bloquear el ataque a distancia. Uy, cuidado con el golpe. Vale, ¿qué pasa? ¿Que no terminan de caer ninguno? Ok, pégale esto. Vale, eso creo que es que los está curando, ¿eh? ¡Muévete! Cuidado con las trampas por aquí. Vale, vale. Buen golpe le hemos hecho ahí al rey. De hecho, lo hemos matado ya, ¿eh? No, no lo hemos matado. Cuarta. Tercer golpe. Perfecto. Vamos. ¡Aparta! Vale. ¡No veo! ¡Hostia! Mierda, no veía bien. Maldita cámara de ese fuego. Quiero jugar al 2 solamente por ver si de verdad han mejorado la cámara. Que creo que sí. Vale. ¿Nos darán algo al menos o no? A ver si nos dan un objetivo. Una armita. Venga, dame un arma que me hace falta. O comida. Registra los cuerpos pero no encuentra nada. Pues vale, no me den nada. No me den nada. Pues podemos empezar a sufrir de comida aquí ya, Si... Vamos a ver. Comprar artículos, a ver si tiene algo también que no hayamos visto todavía. No. Comprar comida. 3 por 11. El otro era 1 por 6. ¿Verdad? Creo que sí. El otro era más caro. Voy a comprar ya porque es que me hace falta. Vale, me gustaría... Voy a vender... El casco este que siempre lo vendo. Y voy a comprar lo que me queda de comida. Así, vale, vámonos así. No tengo mucha comida, ¿eh? No tengo mucha comida, la verdad. Pero bueno, a ver si conseguimos encontrar la carta de la expansión. Ya sea de la expansión, quiero decir, de Comerciante Demoníaco 4, no, la carta de la dificultad. Este creo que pide bendiciones, ¿verdad? Efectivamente. Pasa la noche sin descanso, siendo perseguido en sus sueños por visiones de un extraño demonio que te olfatea e indica. Dicen que visitas el altar, pero no tiene ninguna marca de los dioses. Desaparece. Por la mañana te sientes agotado. El repartidor destapa una carta de salud de dolor. 5 puntos de salud. Bueno. Podría haber sido peor.
No están saliendo cartas muy malas, de daño. Quiere decir eso que las que nos vayamos encontrando más adelante, o sea, se van a estar acumulando las malas, malas. 10 monedas de oro, vale, no tenía tampoco mucho. Me dan otra vez. En un bosquecillo sombreado junto al transitado camino, encuentras a un mercader itinerante deseoso de negociar con un aventurero. Las tiendas comunes ofrecen diversos artículos y curaciones, pero sus precios son un poco más altos de lo normal. Ah, vale, puedo volver entonces a la tienda. La primera vez me da un objeto y la segunda entonces se comporta como una tienda normal, entiendo, ¿no? Vamos a comprar artículos a ver qué tiene. Mira, esto es nuevo al menos. Ah, no, pero no es una carta que tengamos. No tengo nada de dinero. 10 por 30. Esto es mejor que antes. No, antes era 3 por 11. No, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Hay algo. Sí, qué diferencia, claro. Sí. 3 por 11 o 10 por 30, sí. Vale. Vagón de comida, genial. A ver si esto nos puede dar comida. Encuentras una carreta rota repleta de comida sin ningún rastro de su dueño. Vamos a lanzar un grito para ofrecer tu ayuda. No recuerdo lo que había que hacer, la verdad. Oh, menos mal que estás aquí, dice un mercader saliendo entre los arbustos. Varios bandidos me han atacado mi carreta y me he escondido entre los árboles. Acepta esta comida como agradecimiento. Bien. Vale, esta carta entonces es buena, ¿eh? No sabemos lo de robar, que es lo que habría que hacer. A lo mejor el próximo vez lo hago. Pero simplemente haciendo esto nos da una carta de comida de ganancia, que siempre nos hace falta la comida. Esta carta va a tener que estar dentro sí o sí. Esta carta no la quiero sacar. Vale, salí hacia la cueva. Caves and caverns. One Vamos, me cannot hope gustaría to encontrar find la de la adventure without a dificultad, little sería muy bueno. delving now. As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Viaje marino. Very few have come close to unraveling the game, mind you, and none have succeeded. Vale, vamos a esta carta nueva, que es de la parte del patán de interior, ¿no? El plan ideado con Carlo consiste en subir a bordo del buque mercante La Garra del Peregrino, que sigue la misma ruta que los barcos de contrabando de Knollwich. Pero para evitar más visitas sorpresas a la taberna, irá disfrazado de comerciante de especias. Vale, le he dado a continuar, pero no he hecho nada. Te acerca al guardia de la puerta principal y le muestras tus papeles. Vale, aquí es donde fracaso. Cuando hay un solo fracaso. Uy, gran éxito. Pues mira. Durante el proceso de entrada se detiene de repente. La garra del peregrino zarpa a mediodía. Te conviene darte prisa si quieres llegar a tiempo. Se mete una mano en el bolsillo y sella en tus papeles. Muestra esto a la gente de aduanas y en muy poco tiempo estarás a bordo. Te diriges directamente al inicio de la cola de aduanas con tus papeles ya sellados y te dejan pasar al pantalán flotante. Un grito explosivo detiene tu mercancía que está siendo cargada en la bodega de la garra. Su capitán se aproxima diciendo: Soy el capitán Brauger. No he conocido tu nombre ni el de tu gremio en los documentos. No son habituales los comerciantes de especias de las Islas de Fuego aquí en Estercia. Si vas a navegar con nosotros, necesito saber más de ti. Hostias. No me eches del barco ahora, hombre. Si he sacado un gran éxito antes, no me hagas esto. No. El agente de aduana se da cuenta rápidamente de que no eres un comerciante de especias y de que tu mercancía es ficticia casi en su totalidad. Huye del puerto de Estercia antes de que empiecen los problemas. Tras fracasar en tus intentos por subir a bordo, abandonas Estercia. Ya volverás otro día. Joder, o sea, he sacado un gran éxito y después del gran éxito tengo que sacar un éxito de 4. O sea, 3 fracasos y un éxito, ¿en serio? Uf. Esta carta también es complicada entonces. Pierdes una bendición que no tengo. Nasty. Sociedad secreta. Vamos a ver esta carta si es buena o no. En una oscura callejuela de los suburbios de una antigua ciudad encuentras una puerta con marcas extrañas. Vamos a llamar a la puerta. Llamas a la puerta y una pequeña criatura abre y te observa. El demonio de la casa te olisquea y dice: Desaparece, mortal. Tiene la marca del mar sobre ti, pero solo los señores infernales suyos y firros malditos pueden acceder a este establecimiento. No recuerdo. Creo que esta la hice la otra vez, la verdad, pero no recuerdo lo que era. Forja sagrada, nada, porque no tenemos el mineral. ¿Y si lo encontrásemos? ¡Hostias! Estaba pensando, ¿y si lo encontrásemos aquí? Pues mira. Qué buena suerte acabamos de tener, ¿eh? Descendemos a coger el mineral. Vale, y ahora vamos a coger el arma. Vale, genial. Me habéis dicho también a veces en los comentarios que la carta de Forja Sagrada y Mineral Metálico las quitarse, pusiese otra. Pero es que en realidad yo creo que no hay tantas cartas más buenas, ¿eh? En realidad yo creo que esta carta es buena, porque fijaos, si nos salen estas dos como nos han salido ahora, nos van a dar un pedazo de arma, que es lo que realmente nos hace falta, martillo de batalla. Muy buen arma. Are you sure that's the right approach? Vamos para acá, dime que está en la escalera, ¿vale? Vale, no es ninguna la de la expansión, otra vez con la expansión.
No es ninguna la de la dificultad, así que voy a continuar. Aura negativa. El jugador pierde un artículo aleatorio cada vez que pierde una maldición. Vale. Vamos a intentar no perder maldiciones. Me gusta. As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Me gustaría encontrar. Very few have come close to unraveling the game, mind you, and none have succeeded. Me gustaría encontrar incluso más que el propio boss, que también me gustaría encontrarlo, la carta de la dificultad. Por cierto, no me he encontrado ningún golem, ¿verdad? Los restos del héroe. Vale, esto no estaba mal hacerlo, ¿verdad? Pasa junto a un funeral. Sí, es cierto. Toma las pertenencias del héroe, ¿vale? Y nos dan la hoja vikinga, que no me lo voy a equipar de momento. Y esto, venga, esto me lo equipo. Y tenemos que devolverlo, ¿vale? Vamos a ir cuanto antes. Ahí, ¿vale? Vamos. El altar. No voy a rezar. No voy a rezar porque tengo muchas maldiciones y prefiero no arriesgarme a tener más. Vale, los del héroe nos daban algo, ¿verdad? Devuelve la espada y devuelve el escudo. Vale. Una carta de bendición. Bueno, castigo. Cuando el jugador es golpeado por un ataque a distancia, es posible que el atacante quede aturdido durante 3 segundos. La verdad es que las bendiciones no son gran cosa en este juego, ¿eh? Cañón retorcido, vale, nos está haciendo falta ya bastante la comida, ¿eh? Vamos a intentar descender, a ver qué arma nos dan. Por si la queremos vender también. O si es mejor que la maza, aunque la maza me gusta mucho, ¿eh? Vale, éxito, genial. Rompe escudo, vale, no me gusta, prefiero la maza. Momento. ¿No tengo equipada la maza? ¿Dónde está la maza? ¿La he perdido de alguna forma? Voy a equipar esto, pero ¿dónde perdió la maza? Cuando le he dado el arma al tío, no le habré dado también la maza, ¿no? No lo he leído porque lo he hecho en plan rápido, pero... Tampoco he perdido ninguna maldición para que me hiciese perder. Me gustaría verlo. Quizás haya sido al darle. Pierdes 15 puntos de salud. Ups. Espíritu marino. Estoy un poco rayado. No sé cuándo he perdido la maza. ¿Le habré dado mi arma? Además de haberle dado la espada a lo de los restos del héroe. Pero espero que no. Porque sea así, menudo fail. Espíritu marino, vale. Again, a token is at stake. Destapa una carta de maldición. Nada más empezar, ya he leído eso. Mientras caminas junto al mar de la noche, descubres que las olas empiezan a chocar con más violencia y rugen estruendosamente. Tras las olas espumosas, crepita un maligno espíritu iracundo, cuyo habla huracanada te traspasa los oídos. Otro habitante de interior ajeno a los peligros de la mar. No hacen nada para detener la crueldad y la violencia del océano. Hasta que alguien decida vengarme, infringiré mi propia venganza sobre todos los que recorran esta orilla. Destapa una carta de maldición. Así, nada más empezar, ¿eh? Una carta de maldición. Durante el combate, el jugador causa el doble daño en todos sus contraataques, pero también pierde un punto de comida. No hay bonificaciones ni penalizaciones por no tener comida. Vale, esto es lo que hace que nos impida bloquear. Joder, pues esta maldición es muy mala. Bueno, ¿y cómo te vengo? O sea, simplemente eso, una maldición, sin tener posibilidad ni de vengarte ni nada. Ritual del crepúsculo, uff. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Vale, no puedo negarme a hacerlo. Estaba pensando si negarme a hacerlo o no, por aquello de que además tengo poca comida y quiero intentar conseguir el quitarme el anillo del discípulo de encima, pero no me da la opción, así que nada. Pelearemos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hostia! Y además es cierto que no puedo bloquear, aunque... Casi, bueno, me queda uno de comida. Yo creo que voy a tener que bloquear, ¿eh? Igualmente. Sí, voy a tener que bloquear. Además hacemos más daño, ¿verdad? ¡Oh, cuidado con eso! ¡Hostia! No he podido moverme, ¿verdad? A un golpe de morir. Uf, no estaba un golpe, pero ahora sí. Qué mal, qué combate más malo estoy haciendo, Qué combate más malo estoy haciendo, de verdad, Vaya penoso combate. Joder. Y además ahora viene otro detrás de... No, ahí estaba bloqueando, Otros golpes, vale, pero este lo he parado en realidad. Estaba bloqueando, ¿no? No lo ha hecho bien el juego.
A veces eso, cuando a veces empiezas a golpear y aunque Your das a bloquear weapon has no powers, consigues you haven't used them. hacer nada. Bueno. And now you're dead. Pues nada, nos Close, vamos. But still dead. Estoy pensando qué habíamos visto. You keep coming Había visto back. Un anillo, ¿no? Vamos a ver así. No recuerdo exactamente el anillo que habíamos visto. Estaba pensando por si cambiaba la carta, pero no. Vamos a continuar así. Qué pena también lo de la maza, ¿eh? Qué pena no haber encontrado esa carta. La verdad es que vaya tela, hay muchas cartas de estas negras, de muchos enemigos. Esto va a ser bastante complicado, ¿eh? Vamos a ver. I know you will not tell me. Emboscada. Like all the rest, you are silent. Golem de lava y 4 de escamas en una emboscada. Pero no, esto no era sencillo, este combate. No sé si es el primero por golem, la verdad. No pude esquivar. ¿De golem le hace daño? Sí, yo creo que les hace daño, ¿no? No, les han empujado un poco por menos. ¿Esquiva eso? ¡No esquiva eso! Joder, estaba saltando para adelante, en serio. Uf, sí, creo que les ha tirado al suelo. Sí, ¿el cole cae ya de una vez? ¡No! Vale, he matado a un lagarto. ¡No! Uf, no, no he matado al lagarto. Estaba en el suelo. Simplemente he visto el muerto. Vale, Golem ha muerto al menos. Venga. ¡No! Uf, uf. ¡No! ¡Esquiva eso! ¡Joder! O sea, otra vez, estaba bloqueando, de verdad, de verdad. Lo digo que en serio que estaba bloqueando. El juego este, cuando quiere, no me coge los botones bien. Vale. Esquiva, vale. Esquiva. Vale, ¿ha caído ya? Vale, cayó. Joder, vaya primer combate. Supone que la emboscada eran combates sencillos, ¿no? Uf, 4 escamas. Además, el sitio, bueno, tampoco era muy pequeño, pero era medianito tirando pequeño. Me ha traído en sigilo. Además, ahora ya sabéis que el gran fracaso es lo que suelo sacar aquí. Uy, vale. Pues nada, a ver qué nos dan al menos. 3 cartas de ganancia. 50 puntos de salud, bien, me viene muy bien ahora. Selecciona uno para mantenerla, dime que es un arma. No. No, pero podemos ver esto. Fruto del soldado. Aumenta la velocidad de ataque y el tiempo de recarga un 10%. La velocidad de ataque. Esto puede ser. Oh, armadura fría me gusta, Voy a coger armadura fría. Sí. Vale, el casco no está mal, Y 15 monedas de oro, vale. Bueno, nos hemos curado, la verdad. Pero el combate ha sido complicado. Mira, hablando de que no han salido los golems, aquí tenemos uno. Uno de golem, menos mal. Digo, a ver si van a salir dos y ya la liamos. Vale, vamos allá. Yo y mi suerte. Yo y mi suerte. 5 puntos de salud. Bueno, podría ser peor. Vamos a ver. Tengo la armadura fría. ¿Le hará algo al golem de fuego a la armadura fría? Ya debería. Bueno, ralentizarlo al menos. Uy. No sé cómo. No sé, la verdad es que golpe no sé cómo lo he esquivado, Creo que es que le he llegado a pegar justo antes de que lo hiciera. Y como que le he interrumpido, ¿no? Creo yo. Tengo miedo de la trampa. Uy, otra vez pasa lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hoy vas a morir o...? Vale, para yo.
Venga, un golem fuera. A ver si conseguimos hacer lo de los golems. Siempre nos quedamos ahí a eso de conseguirlo. Vale, nos han puesto la comida en otro lado. Voy a mirar si aquí está la escalera. Pierdes 3% de comida, pues mal, ¿eh? Y no es la forja sagrada. Pues nada, vámonos. Qué pena lo del arma de antes, ¿eh? Qué bien nos va a venir la comida ahora de los golems. ¡Oh, otro golem! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Ojo que nos puede... Bueno, sí, a ver si primero vamos a matarlo. No quiero vender la piel del golem antes de cazarlo. ¿Vale? Éxito. Vamos a ver si acabamos con él. Y una vez que acabamos con él... nos podría faltar solamente uno. Vamos a localizar. Vale, que no solamente uno. Es relativamente sencillo. Déjame ese golpe. Y lo patrampa. Vale, si tuvieran un arma mejor, la verdad. Ayudaría muchísimo. Hay una trampa por aquí. Vale, hay una trampa por ese lado, creo. Vale. Más comida nos van a dar. Lo que pasa es que nos la van a poner en a la izquierda, ¿no? No sé si va a merecer la pena ir a por la comida. A ver si no la ponen cerca, por favor. ¡Oh, genial! ¡Qué buena! Bien, pues nos falta un golem, ¿eh? Joder, pierde 5% de comida. Did you expect me to tell your fortune? Vamos para acá, venga. No. A fortune teller is at their most base. Otra vez igual, saca una carta de maldición. Debilidad arcana. El jugador sufre daños adicionales de ataques a distancia. Of course. Pues nada. Genial. ¿Cómo puedo vengar? Venga, vamos a rezar. No sé cómo puedo vengar al espíritu, la verdad, ¿eh? Tendré que hacer algo antes que no estoy haciendo. Éxito, genial. Una carta de bendición. Castigo. Cuando los juegos. Vale, esto es lo mismo de antes. Made that a little too powerful. I will have to rebalance that next time. Vamos para acá. No me digas que pierdo 30% del oro justo ahora que me lo voy a comprar. Voy a usar para comprar comida. Joder, qué mala suerte. La vez pasada, la verdad, que las cartas de dolor no fueron demasiado fuertes, pero ahora me están fastidiando. Me han quitado comida y un montón de oro ahora que iba a comprar. Y me ha tenido bastante oro. ¿Cuánto vale eliminar maldiciones? 15, va a eliminar esta, ¿eh? Parece que me hace falta comida. 5 por 18. Vendemos esto. Y compramos más comida. Qué mala pata, ¿eh? Vamos allá, venga. Y ahora espero que esté aquí la escalera. Como no esté aquí, no lo está. Wealth separates the highest from the lowest. Vendré tu armadura. In itself, a form. Voy a venderle mi armadura. Sí. Porque ahora compro más comida. Entonces, bien, 40 monedas de oro. Perfecto. 40 monedas de oro. Genial. Además, me voy a quitar maldiciones, creo yo. Joder. Qué cantidad de oro. Vamos a comprar cosas ya. Me voy a quitar la maldición esa de la que me ha puesto el espíritu. Y voy a comprar, pues no sé, bastante comida o... Vamos a ver. Esta me la voy a quitar. Vale. Y... comprar bendiciones. Pasa que las bendiciones, ya digo, no son nunca... Hostia, no son muy caras. No. Voy a comprar un poco más de comida. Vale, me voy a quedar así, ¿eh? Por si acaso encuentro otra tienda que pueda comprar algún arma o algo. O comida a mejor precio. Esa carta sí nos ha quitado la armadura, pero nos ha dado la vida, en realidad. Vaya, mercaderos atacados. Bueno, no parece muy serio el ataque. ¡Cuidado! Vaya, o sea, llevo un rato bloqueando y justo cuando dejo de bloquear es cuando me pega. No me ha quedado suficiente, no hace demasiado daño. Cuidado con el ataque a distancia. Bien. Ataque a distancia. Cuidado, golpe. Vale.
Muchas veces le doy el bloqueo antes de que peguen porque me lo juego. Hostia, se me ha dado. Porque me vuelo que me van a pegar. Aunque no sé si debería hacerlo o debería en ese caso pegar simplemente yo, pero bueno. Bueno, la verdad es que me han dado más de lo que esperaba, ¿eh? Pero bueno, 14 se recupera ahora en 3-4 pasos. Destapa una carta de ganancia, genial. Destapa 5, inspecciónala y devuélvela a la baraja. Destapa 5, ¿qué carta sobre la mesa era entonces o qué? El jugador no puede vender nada. Ajá. Pues nada, no puedo vender nada. At their heart, all games are about power, are they not? The acquiring. Vale, voy a continuar. Voy a continuar porque quiero encontrar a los golems. And most importantly, the use of power. La tienda, vale, vamos a esa tienda. Do you understand what it is? Tienda normalmente te da cosas buenas. Juego sangriento 2. No quiero hacerlo ahora. Quiero intentar encontrar los golems, que llevamos dos. También a ver aquí qué nos dan. Una carta de comida de ganancia. Carta de comida de ganancia, ¿me da esto? Bueno. De gracia o no muerto. Vale, la cogemos, hace más daño. Me parece bien. Ah, vale, carta de comida. Vale, genial, 10 de comida. Muy buena carta, ¿eh? La tienda está muy buena. Y ya que estoy aquí, voy a 10 puntos de salud máxima. Joder. Cofre del tesoro, vale, tampoco es mala carta. No solo golem, pero bueno, aproxímate al cofre del tesoro. Bueno, aquí damos ya por seguro que voy a sacar el fracaso, habiendo 3. Me parece que es esta el éxito. No. Me parece mal. Me parece mal. Avanza con cuidado, pero ello es un clic repentino. Vale, la trampa. Intentamos escapar del gas. Vamos a ver. Vale. Estaba entre ese y el otro, los dos eran éxito. Vale, y ahora aquí. Ahora es cuando lo abro. Y es cuando saco el único fracaso que hay. Voy a intentar seguir al fracaso. Creo que esta no es. Vale. Vale. 4 cartas de ganancia. Esta carta es muy buena. Destapa un equipamiento. Anillo del discípulo. Vale, tengo el anillo del discípulo. Many great warriors have wielded this ring. All are now dead. Vale. Hay que tener cuidado ahora que nos hacen más daño. Martillo gigantesco, ¿eh? ¿Cuánto daño hacía esto? 35, hace más daño. Old reliable rears his ugly head again. ¿Y esto qué hace? Vamos a ver lo que hace Demar Oráculo. Tras cada enfrentamiento se revela brevemente todas las cartas de los enfrentamientos contiguos. Voy a coger el martillo gigantesco. Esta carta no sé si dejarla entonces. Tras cada enfrentamiento se revelan brevemente todas las cartas de los enfrentamientos contiguos. Shocking glimpse into your future. El enfrentamiento entiendo que son los combates solamente. Voy a quedar el martillo gigantesco. Really? Is that what you're going to do? 15 monedas de oro. 15 monedas de oro. Comida. Bueno, comida tengo en realidad. Vale. Vamos para acá. Vamos para acá. Ojalatero. De momento voy a pasar de largo. No quiero que haya un combate. Por si acaso. 10 puntos de salud máximo otra vez. Joder. Ah. Hostia, el culto al Kraken. Vamos a ver qué es esta carta. Vamos a tener que enfrentarnos a un Kraken. Tu información te lleva a través de un pantano hacia tierras perdidas, entre una niebla de decadencia y ruina. Hueles la pira mucho antes de poder verla u oírla. Algo sin duda excéntrico te espera. Aproxímate, venga. Vamos a intentarlo. Espero no morir aquí. Mal. Tus intentos de sigilo se frustran al pasar entre un hombre lagarto y un brasero. Aunque el hombre lagarto está prendido en sus conjuros para el Kraken, no reparas en su cola, tropiezas y caes al suelo esparciendo brasas por todas partes. Bueno, vale, básicamente vale, por lo menos no ha sido nada extremadamente malo. Simplemente no he podido hacerlo y ya está. Vale, vamos a continuar. Quiero hacer lo de los golems. Bueno, y lo de la carta de la dificultad. Tengo dos cartas que quiero encontrarme ahora mismo. Vale. Think about the way we play this game. Entrar por aquí. Mineral metálico, ¿vale? Ya hemos pasado por la forja, pero bueno, lo cogemos igualmente. Hostias, mucho oro perdido ahí. Grupo de golem. Ojo. Grupo de golem. Dime que me sale un golem solo, por favor. Un golem, vale. Esto tengo que conseguirlo, ¿eh?
Tengo que conseguirlo porque puede merecer mucho la pena. Vale, genial. Venga, con cuidado ahora, ¿eh? Con cuidado ahora, no la líes. No la líes porque esto puede merecer mucho la pena. Podemos quitar tres cartas de en medio. Aunque en realidad también lo estoy pensando. Y estas cartas me dan comida. Y los combates, quitando cuando salen dos goles, los combates no son extremadamente complejos. Uy, la trampa. No. Uf. Verá que... Cuidado con las flechas. No me gusta esta zona. Está ahí. Trampas por los dos lados. Vale. Lo hemos pasado. Estaba diciendo que no sé si quitar realmente los golems cazadores. Bueno, veremos después las cartas que tenemos. Supongo que los quitaré, pero es que dan comida. Y la comida siempre ayuda. El token de la carta es tuyo. Sí. Tras destruir al tercer grupo de criaturas rocosas, las incursiones a la superficie contra los humanos finalizan. En la próxima aldea que visitas eres recibido cálida y efusivamente. El repartido destapa dos cartas de ganancia y el token de la carta es tuyo. Vale, ha merecido la pena ya solamente por esto. Ya digo que seguramente las quite, pero bueno, tenemos también la opción de meterlas si queremos, pero bueno. 3% de comida, bueno, no está mal. Y un punto de comida. Mejor lo de antes. Uno de los aldeanos, una vieja encorvada, se ofrece a elaborar unos guantes mágicos para ti. Le dan las gracias mientras te vas, dudando de que si alguna vez cumplirá su promesa. Vale, nos va a quedar entonces unos guantes. Deja el token ahí. Deja el token ahí, que te he visto ahí con ansia de cogerlo. Voy a continuar por aquí. Y ahora bajo beneficencia 4. Voy a ofrecerle comida. Un punto de comida solo. No quiero arriesgarme mucho, ¿vale? No me da nada directamente. Vale. Pues un punto de comida no es suficiente. Vale, aquí está la salida, vámonos. Porque ya digo que me gustaría también encontrar, si encuentro ya la de la dificultad, sería genial, ¿eh? All the world is a game board, and us men and women merely players. I alone do not play. Héroe de Embertown, ¿vale? Lo hacemos. You have choices, and I have predestination. Your choices. 3-5 monedas de oro, ¿vale? Duendes. Esto nos roban, ¿verdad? Una noche despiertas y descubres que tus pertenencias están siendo registradas por duendes. Tan pronto detendan tu movimiento, salen corriendo con tu arma. También han robado parte de tu comida y de tu oro. Me han quitado el arma. Repartido destapa una carta monstruosa, pero es verdad, creo que pasó lo mismo. No lo ha destapado, ¿verdad? ¿Y qué arma tengo ahora entonces? ¿La básica o la otra? Vale, tengo que matarlo rápido, entiendo, ¿no? Dame mi arma. Vale, uno menos. Sé que han dejado oro en el suelo, pero me interesa más el arma, ¿eh? O sea, que quiero matarlo rápido. Vale, no, el arma que tengo ahora mismo equipada es la otra, la desgracia de un muerto. Vale, este lleva el arma, este lleva la maza. Vale, dime que la he cogido, ¿eh? Vale, creo que sí, creo que la ha cambiado otra vez, ¿no? Una vez superado el problema de los duendes, sigues tu camino, vale. Vale, tengo el martillo gigantesco, genial. No sé si mirar hacia arriba. Voy a mirar, venga. Maestro crónico del gremio, vale, vamos a intentar hacerlo, róbale. Quiero encontrar la de la dificultad, por favor. Acá, vaya hombre. Una carta de dolor. 10 puntos de salud máxima otra vez. Uf. Mal tema ese, ¿eh? Sociedad secreta. Llama a la puerta. Nada, no me dejan tampoco. Vamos a comprar aquí más comida y más cosillas. Acércate a la tienda. Vale, tenemos oro suficiente, ¿eh? Vamos a ver qué podemos comprar. Comida quiero comprar, que ya no me queda demasiado. No puedo vender artículos, ¿verdad? ¿Aquí donde tiene la maldición de que no podía vender artículos? 10 porciones por 30. Fervor abrasador. En realidad, armas estamos bien, ¿eh? Quizá alguna cosa de estas. ¿Aumentan la velocidad? Aumenta la velocidad, puede estar bien. ¿Qué más cosas puedo comprar? Otros por 30. Voy a comprarme el de aumentar la velocidad, ¿no? Vamos a comprarlo. Y compro las porciones pequeñas.
Venga, vamos a comprar también esto. I'm sure you're grateful for that. Vale, vamos allá. Nos quedamos sin hora. Tenemos mucha comida. Y ahora vamos un poco más rápido. Otros 5 puntos de salud máxima. Joder, ¿qué le pasa con la salud máxima? Oh, no me recordaba el héroe de Emberton, es verdad. Niégate a tratar con estos. Vale, tres arenas. A ver si se nota la dificultad. Sí, oh, sí, sí, sí que se nota, ¿eh? ¿Ves la estela que dejo por debajo de los pies? Creo que es eso lo que se refiere. Uf, cómo se nota el daño, ¿eh? Ya me he cargado a ese, ya me he cargado a este. Y este va a caer ya también, ¿verdad? Efectivamente, se nota el daño de la masa esta. Ahí, buen último golpe ahí mirando la cámara. Vale. Dos cartas de ganancia, 10 monedas de oro, ¿vale? Y 5% de comida, ¿vale? Tengo muchísima comida ahora mismo. Vamos para acá. La doncella. Vamos a ir a por la doncella. No, 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 todavía no. Vuelve atrás. Vamos a ir a por la doncella. Y vamos a pedirle... Una vida más larga, creo que te cura, no te da vida extra, no te da... Voy a pedir oro. 7 monedas. 10 monedas por bendición. 10, ¿vale? Y 20 monedas, vale. Tenemos oro otra vez. Y vamos a continuar. Vale, no hay combate. You are my most persistent foe. Here it ends. Esto acaba aquí, o sea, aquí está el boss ya. Me ha parecido entender que sí. 7 monedas de oro, me parece correcto. Sacerdote servicial. No, la mitad de mi comida no te voy a dar ni de coña, vamos. Mercado. Aquí puedo intentar robar, ¿verdad? Voy a abandonar el lugar. No quiero arriesgarme. O sea, pero quiero intentar encontrar esa carta. Déjala. No voy a ir por el arma tampoco. Quiero intentar encontrar la carta de la dificultad o el boss. Comerciante demoníaco 4. Una noche sueña que eres invocado en un pozo de fuego y saludado por un demonio conocido. Bienvenido, mortal. Necesitas satisfacción espiritual de nuevo. Te puedo ofrecer otro artículo mágico a cambio. Te las daría, pero solo tengo una bendición. Viaje marino. Vale, esta es la que saqué el gran éxito antes. Y después tenía un solo éxito. Bueno, un solo éxito, a ver qué pasa ahora. Esto es distinto entonces. Te hace un gesto para indicarte que pases, mientras echa un vistazo rápido a los documentos. Accedes a la larga cola de aduana, seguramente aquí analizarán con mayor precisión tus pretensiones. Vale, entonces supongo que el éxito normal me hace hacer otra tirada que antes no tuve que hacer, ¿verdad? Vale. Y ahora es la tirada del 25%. Efectivamente. Joder, pues esta es muy complicada también, ¿eh? Es como la del Minotauro. Es bastante complicada. ¡Uy! ¡Uy, por poco! Uy, pues esta es bastante, bastante chunga, ¿eh? Pierdes un punto de comida. Ojalá tele itinerante. Voy a acercarme. Por ver si tienen una armadura o algo así, ¿no? Ya no queda mucho por... Vamos, me parece entender que está el último mapa. Comprar artículos. Guantes de mago. Medida desesperada. Capucha de saqueador. Tras matar a un no muerto, el jugador recibe 5 puntos de salud. No voy a comprar nada. Esto podría estar bien, en realidad. Más que las esposas veloces. No, voy a quedarme con las esposas veloces. Vale, vámonos. Y no sé si era continuar. Es que el boss... Bueno, iba a decir que el boss normalmente está en la última carta, pero eso no es cierto. Muchas veces está por la mitad. ¿Qué hago? Intento... Me huele que va a estar el boss, ¿eh? Ya que tengo comida. Venga, no. Vamos a intentarlo. Si está aquí, que esté. No está aquí. Vale. Los restos del héroe. Voy a meterme una excusa. Si vamos a acabar aquí ya,
Me acerco a la tienda también, ¿vale? A ver lo que tienen. Podré mirar alguna bendición o... O sea, maldición o... Quitarme... No puede vender nada, mira. No sé si quitarme esa. Comprar una... Son muy caras las bendiciones. No. Vale, vamos a continuar así entonces. Vale, pues... O el boss entonces está aquí. No me digas, las dos cartas que quedan son, son el boss y son la carta de la dificultad. Aquí está el boss. La carta de la dificultad era la otra, ¿en serio? ¿Tan mala suerte he tenido? Bueno, vamos a ver al rey de las escamas, ¿eh? A ver cómo se comporta. Llevamos, no llevamos armadura, no llevamos armadura, pero sí llevamos una maza. Y lo malo es que estamos a 45 de vida máxima, ¿eh? Rey de las escamas. Este rey infunde a sus seguidores un sello patriótico que les impide morir mientras él siga vivo. ¡Hostias! Debilita a sus enemigos lanzando espinas mortales desde su escudo para después aniquilarlo con fuerza brutal. Vive desde antes que los humanos llegasen a este lugar. Poderoso, solitario y peligroso sin mesura. Esta criatura ha luchado contra cosas que serpentean desde la oscuridad exterior. Desde el mismísimo infierno. Vale, hay que tener... Les impide morir mientras él sigue vivo, vale. Lo malo es que, claro, tenemos el anillo, ese es el discípulo, que ahora nos van a hacer más daño por cada maldición. Ah, no, eso no lo había pensado. Me debería haber quitado la maldición solamente por eso. Debería haberlo en la tienda. Ah, lo he pensado ahora mismo. Fallo, ¿eh? Fallo. Bueno, no me gusta nada, no me gusta nada la pinta que tiene el escudo, que nada dice que lanza púas o algo así, ¿no? Vale. No sé. Vale, yo creo que entiendo que eso, que ese aura es que no pueden morir. Quiero pegarle al rey, ¿no? No al tío. Vale. ¡No! He tenido todos los ataques a distancia que me están haciendo. ¡Uf! ¡Hostia! Me ha dado un coletazo, me ha matado. ¡Ah! Tenía muy poca vida, qué mala pata, tenía muy poca vida y me he comido los ataques a distancia. Y además, me están haciendo mucho daño. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque en realidad quizás si me hubiese quitado una maldición, a lo mejor cada golpe me hubiera hecho, no sé, dos, tres de vida menos o uno al menos, y a lo mejor hubiera resistido un golpe más. La verdad es que le había pegado ya como 7-8 golpes al rey con la maza esta que hace bastante daño. Pero todavía le faltarían otros 7-8 más. Pero, joder, mala pata. Bueno, al menos, vamos a ver. Hemos llegado al boss, que ya es algo que no habíamos hecho hasta ahora. Y sobre todo tenemos este token, el token de los goles. Así que ya solamente por esto, ya digo que merece muchísimo la pena. Por acabar con los grupos de golem cazadores, recibes esta carta. Gana 25 monedas de oro, selecciona una para mantenerla. Harapos de bruja, ¿vale? Lo que decían que nos iban a construir. E invocado, ¿vale? Otra carta de evento, digamos, ¿vale? O de enfrentamiento. Vale, pues... ¿Cuánto tiempo? Sí, vamos a dejar el vídeo entonces por aquí, que si no se va a alargar demasiado. Hemos visto por fin al rey de las escamas. La verdad es que todavía no me queda muy claro cómo funciona. Parece que hay que matarlo a él primero sí o sí, que los otros no pueden morir. Y la verdad es que me he comido muchísimo daño de distancia en ese último combate. Lo he hecho bastante mal. Y el último coletazo me ha acabado matando. Me ha quitado mucha vida también por el tema de las maldiciones que llevamos equipadas. Y por el anillo del discípulo. Me gustaría saber si esa última carta que quedaba era la dificultad. Entiendo que sí, ¿no? Que deben salir todas. Si hubiésemos ido por el otro lado, hubiésemos conseguido ese token también. Y seguramente hubiésemos perdido el anillo y a lo mejor hubiésemos hasta podido acabar con el boss. En fin, nunca lo llegaremos a saber. Supongo que será esa. Como siempre digo, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo y espero veros en futuros episodios. ¡Hasta luego!